Hola tía, hoy no voy a poder ir a la clase. Tengo que terminar un trabajo de la escuela. ¿Te parece si el sábado reponemos la clase? Un beso, bye. ¿Entonces vas a ir a casa de Dante? No creo que sea buena idea. Martín tiene razón. ¿Qué tal si te hace algo? Amigos, de verdad, no se preocupen. Voy a estar bien. Solo vamos a ensayar. Bueno, está bien. Pero cualquier cosa me avisas. Odiaría que algo malo te pasara. Gracias, Chris. De verdad, te prometo que voy a estar bien. Muy bien, Mia. No temas. Tú eres valiente. No te pasará nada. Solo vas a hacer un trabajo. Mía, qué bien que decidiste venir. Pasa. Que quede claro que solo vine a ensayar, ¿ok? Ok, muy claro, Mía. Pues es lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, para ensayar, fíjate, estaba pensando que, como es el baile de Romeo y Julieta, tenemos que agregar música. Para, tú sabes, para que esta onda esté mejor. Puedo buscar una música tranquila, así como de vals o una así, para que bailemos. Pero mientras tanto hay que empezar a bailar y a practicar nuestros diálogos. Ah, ok, Dante, empecemos. Antes que empecemos, Mía, tienes que saber que hay una escena donde nos tenemos que besar. ¿Qué? No, eso no va a pasar ni en sueños, Dante. Pues en el guión lo dice, muy claramente cuando termina el baile, que nos tenemos que besar. A ver, pero mira, nuestra escena es cuando Romeo y Julieta bailan, nada más, únicamente. Lo del beso ya es otra escena. No, lo del beso está dentro de esa misma escena porque al finalizar el baile comienza esa escena. Pues mira, yo no te pienso besar. Está bien, Mía, como quieras. Si no me quieres besar, está bien. Pero te recuerdo que la maestra muy claramente dijo que teníamos que representar las escenas tal y cual como están en el guión. Y si no hacemos esa parte del beso, va a estar incompleto. Bueno, empecemos a repasar los diálogos y el baile. Y ya, terminemos con esto. ¿Cómo te fue con Dante? Fue muy incómodo. Quería que ensayáramos la parte de la obra en la que Romeo besa a Julieta. ¿Qué? ¿Cómo? Pero a ver, ¿qué escena van a representar? Ay, pues Dante ni siquiera me dejó escoger. Y vamos a representar la escena en la que Romeo y Julieta tienen un baile y después se besan. Pero no, yo no lo voy a besar. Oye, ¿y no pueden elegir otra escena? Además, tú también eres parte del equipo. No es justo que Dante elija por ti. Ay, ya sé, pero hablar con Dante y ponerse de acuerdo con él es como quererle decir a un perro que te hable. Ay, pues qué mal, Mía. Ojalá te hubiera tocado con nosotros, estarías mucho mejor. Ay, ya sé. Aparte, estaría increíble que, pues, si me tocara con ustedes, yo fuera Julieta y Cristóbal fuera Romeo. Ay, sí, eso sí sería hermoso. Oye, bro, ¿y cómo van los ensayos con Mía? Pues fíjate que bastante bien. La verdad debo de reconocer que también es muy buena actuando. Además, pronto la besaré en una escena. ¡Wow! No creo que ella se deje. Tendrá que hacerlo para la obra. Además, basta uno solo de mis besos para enamorarla. ¡Órale! Vas con todo con esa apuesta. Sí, Mía caerá loca de amor por mí, ya verás.